Nos cuiden, pues, que nos vean como parte de su familia, ¿no? Que puede ser su hijo, un familiar, un amigo, como hoy se nos va y pierde la pierna por una fractura interna donde no me dieron asistencia inmediata y se me gangrenó la pierna y la perdí. Y desde entonces pues me dediqué al deporte paralímpico y bueno, escogí Bilbao porque me gustó como ciudad y su proceso de ciudadanía, de transformación, y quise formar parte de ello y aquí han nacido todos mis títulos. ¿Y el accidente que comentabas en el Parque Echeverría, cuándo fue? Eso fue en marzo del 2011, antes del campeonato del mundo, hace un año, y bueno, estoy vivo de milagro porque que te arrolle un vehículo es una tonelada, ¿no? Tonelada y media que arropa a un ser humano con una estructura ósea que si las personas conducen y pasan muy cerca de nosotros, a veces la pura brisa te puede sacar. Thank you.
Una cervecita y... Dalo, no corras, que luego no te espero, ¿eh? Sauri, ¿no? Si llegamos muy... Bueno, con este pulsador, pero si lo hubiera traído aquí, ¿sabes? Está guapo. Ya, saca bien. No, estamos cortando la Alameda Recalde. Derecho a la rotonda. Eso es, recogió, le fue un golpe, además debió ser un golpe. Aquí, aquí. No. ¿Ha sido un frío que has comprado aquí? Todos los que nos han presentado también, gracias. Y por este tema, que no vais a ir a mostrar. Thank you.
en adelante, si hasta ahora hemos andado como hemos andado, tenemos que tener, hoy tenemos que firmar un compromiso serio, verdadero, de respeto y de usar la carretera con la mayor legalidad si cabe. Para esto es totalmente necesario, un primer día tenemos un espacio en la carretera. ¿Por qué? Porque cada día somos más bicicletas los que salimos a la carretera. Para que podamos andar todos los usuarios de la carretera debidamente, necesitamos un espacio, ese arcén limpio y transitable por el cual tenemos que ir y al mismo tiempo dejar más espacio a los demás usuarios en la carretera. No nos cansaremos de repetir que primero somos nosotros los que tenemos que dar ejemplo, y porque en ello nos va, no queremos repetir estos tristes sucesos día a día si no tomamos la debida conciencia de que tenemos que mejorar. Pero empezando por nosotros, no me canso de decir, ya sé que soy un pesado, pero es que esto es totalmente necesario si queremos seguir vivos. Es que recordar así, ¿no? Aitorre la Rucea eta Unai Aurrekotxea mesedez hurbildu megafonia honetan. Bai. Aitorre la Rucea eta Unai Aurrekotxea izango dira manifesto honi irakurriko badena, eta honen ondoren egin tanok artes eta bidamudu nimiteko errepidean. Ia balotzen dugun danon artean hau bakarri da Gurixetia eraz leiko leku da errepidea, bidamuduen hacer, y nos alegramos un montón de que haya habido esta sensibilidad entre la gente. Es lo que queremos mantener hoy, no, mañana, pasado, todos los días. Vamos. Decimos, para ser por parte de la organización Aitorre la Rucea en euskera y Unai Aurrekotxea en erdera, los que van a dar lectura